Hola, bienvenidos a nuestro canal Cocina con Avi Mora. El día de hoy les traemos una receta sencilla. Son unos chilaquiles tradicionales como nos los hacían nuestras abuelitas y nuestras mamás antes. Vamos a empezar poniendo manteca y vamos a poner unas tortillas, pero son tortillas hechas a mano en pedacitos para irlas dorando despacito. Antes hacían los chilaquiles así, con las tortillas ya horneadas, porque como no tenían refri donde guardarlas, se doraban, se hacían duritas y las empezaban a dorar. Como a veces no se las podían comer ya duras, había señores, niños que no podían comer cosas muy duras y las hacían con salsita y las hacían chilaquiles. Bueno, pues vamos a empezar a partir nuestras tortillas y a dorarlas despacito. Las tenemos que estar meneando para estarlas dorando, que se doren despacio, con poquita manteca. Miren, por aquí ya tenemos ya partimos las tortillas, ya las tenemos dorando, no ocupan mucha manteca. Las vamos a hacer con manteca porque así era como nos las hacían nuestros papás. Y vamos a estarlas meneando, no se tienen que dejar de menear hasta que se doren despacito. Y ahorita vamos mientras a poner los tomates a cocer. Miren, por aquí ya tenemos nuestros tomates cocidos, los cocimos con dos dientitos de ajo. Y por acá ya tenemos unos chiles asados, son tres del Mirasol. Y como unos 8 de árbol. Este no está bravo, este nada más es para que le dé sabor, colorcito y sabor. Vamos a pasar a molerlos. Para terminar nuestra salsa, vamos a agregarle la sal y vamos a pasar a molerla. Ya tenemos nuestras tostaditas listas y ahora vamos a agregarle la salsa. Las vamos a mezclar bien y vamos a dejar que hiervan un poquito. Mientras está hirviendo, para aprovechar el calorcito, vamos a agregarle queso. Nosotros teníamos fresco y nos gusta mucho, pero ya cada quien, si les gusta el asadero o el que les guste, o cebollita, vamos a dejarlo que hierva un ratito. Miren, pues ya terminamos nuestros chilaquiles. Por aquí ya tengo un platito con frijoles recién cocidos también. Ya vamos a empezar a servir. Quedaron bien ricos. Listo, ya terminaron nuestros chilaquiles. Miren, aquí tenemos la receta para si les gustan verla. Ya tenemos los frijolitos y los chilaquiles. Y por aquí también hicieron un café. Espero y les haya gustado la receta y nos sigan viendo. Gracias, nos vemos hasta la próxima.